Hola, queridas amigas y amigos. Saludo con mucho cariño a todo mi estado hoy desde el hermoso municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala. Este lugar que por sus recursos naturales es además emblemático y atractivo para el turismo, no solo por las luciérnagas, sino también por el delicioso pulque. ¿Quién no ha escuchado esa frase de agua de las verdes matas, tú me tiras, tú me matas? Muchos, ¿verdad? Es que el amor y el desamor se curan las pulcatas con la bebida de los dioses. Se dice que la diosa náhuatl Mayagüel, como regalo, le enseñó a una joven a elaborarlo. Para los indígenas de nuestras culturas prehispánicas, el pulque era muy importante por su significado místico. El consumo del pulque era considerado digno de los dioses y constituía un símbolo ritual de carácter político y religioso. Era una bebida sagrada que solo podían los grandes líderes políticos, reyes, jerarcas y sacerdotes consumir. Por eso, desde aquí, desde Nanacamilpa, reconociendo la exquisita bebida sagrada del pulque, reconocemos lo grande que eres, Tlaxcala. Me llamo Pablo Ramírez Bastida, originario de Nanacamilpa, y soy tlaxquero. El oficio lo traigo desde pequeño, porque nosotros fuimos criados en el campo. Mi papá fue tlaxquero y desde ahí comenzamos a aprender nosotros y somos ascendientes desde nacimiento. Debemos de tener cuidado en criar bien los magueyes. Si nosotros no podemos darle mantenimiento, no nos va a dar un buen producto. Nosotros nos levantamos casi lo más a las 6 de la mañana, 6 y media. Nos levantamos, agarramos el acocote, el raspador, y en este tiempo pues ya nomás se usa la moto. Entonces llegamos al campo y debemos de levantar el aguamiel tempranito, porque si no después ya no le da tiempo de que dé de nuevo. El pulque es una bebida prehispánica que pues tiene bastantes miles de años que se descubrió y que afortunadamente aquí en Tlaxcala seguimos retomando esa bebida. Y es un orgullo para nosotros como tlaxcaltecas de saber que nuestro estado es el segundo estado de la República en producción. Primero está Hidalgo, pero en segundo lugar está Tlaxcala, que también ahora pues ha hecho famoso precisamente por la cuestión del pulque. Es laborioso porque hay que esperar a que el maguey ya tenga 2-3 años para que ya alcance una altura de 40 a 70 centímetros para extraer ese hijuelo y poderlo plantar. Entonces ya en la plantación, que ya queda definitiva, de ahí hay que esperar de 10 a 12 años para que el maguey madure y ya pueda llegar a su final ya maduro y caparlo. Un maguey en producción nos tarda de 4 a 5 meses. Y su promedio de producción es de 5 litros diarios. Entonces, imaginen ustedes esperarse 10, 12 años para que el maguey madure y que su producción es muy corta, de 4 a 5 meses, lo que produce un maguey igual es muy poco, de un promedio de 5 litros diarios, pues es para que se considerara que su precio debe ser realmente más alto, porque es una bebida realmente que contiene, a más de que es sabrosa, de que nos marea, pues tiene muchas cualidades como propiedades alimenticias y curativas. Pues yo diría que Tlaxcala, a pesar de ser un estado el más pequeño de la República, es grande, porque tenemos un potencial que otros estados ya quisieran, o otros países, tener las tierras que tenemos y lo que producimos.